Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Potreros y Plazas, este programa deportivo que tendremos por delante para estar hablando de todo lo que va a dejar este día con el tema principal, obviamente, el partido de la selección argentina, la selección nacional que va a estar comenzando su camino a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo, buscando su lugar en la edición del 2026, que va a tener como sede a Norteamérica, un mundial conformado por tres países. En esta ocasión será con los Estados Unidos, México y Canadá, serán los anfitriones de esta próxima edición de la Copa del Mundo, que bueno, tendrá un panorama diferente a los últimos que estuvimos viendo. Tendrá más selecciones, bueno, de hecho la eliminatoria sudamericana tendrá más cupos de manera directa y por repechaje en esta edición de la eliminatoria, pero bueno, será un tema que vamos a estar tocando ahora en un ratito más adelante. Una selección argentina que al parecer saldrá con Di María y Lautaro Martínez a la cancha, van a jugar, con Nicolás González y Lautaro Martínez a la cancha. No va a jugar Di María, no va a jugar Julián Álvarez en este primer once titular que parará Lionel Scaloni en esta edición de esta eliminatoria sudamericana. Después, bueno, los nombres que venimos conociendo: Leo Messi, titular, como siempre, el capitán de la selección argentina. Enzo Fernández, Mackalister, De Paul, junto con Nicolás González, estarían en el medio campo. El Dibu Martínez en el arco. Después, bueno, en la defensa tendríamos a Nahuel Molina, a Cuti Romero, a Nicolás Otamendi y a Nicolás Tagliafico. Sería entonces el once titular de Lionel Scaloni para el día de hoy, como dijimos, en este comienzo de las eliminatorias sudamericanas. Como siempre, bueno, también tendremos entrevistas. Vamos a estar hablando con Damián Tello. Él es el arquero de Talleres de Remedio de Escalada, equipo que marcha líder en lo que es la primera B del fútbol argentino. Y bueno, ahora en un ratito más vamos a estar en comunicación con también personas de lo que tiene que ver el municipio de Escobar, bueno, con una actividad deportiva que se viene ahora dentro de poquito. Ahora ya en un ratito vamos a estar arrancando con las entrevistas. Ya de hecho tenemos en comunicación con nosotros a la gente de Escobar, que bueno, le agradecemos lo que va a ser esta entrevista en primera instancia. Tenemos con nosotros ya en comunicación a Manuel Lescano. Él es el subsecretario de deportes del municipio de Escobar. Y bueno, también tenemos a Samuel Gallardo, que él es el que está encabezando lo que es evento deportivo que se viene. Manuel, ¿me escuchan? Acá Ángel Solís los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos. Perfecto, perfecto. ¿Todo bien? Te escuchamos perfecto, gracias. Perfecto. Samuel, vos sos, pertenecés a lo que es, bueno, el CEDAR, ¿no? Que van a estar a cargo de lo que será esta segunda edición del Congreso del CEDAR. Bien, sí, bueno, primero agradecerles por la difusión, agradecerles este espacio. En esta ocasión, bueno, yo soy, como siempre les digo, uh-huh, yo soy el loco de las ganas, pero gracias a todo el equipo que está del CEDAR, más ¿no?, a todo el equipo de la gestión, a Manu, que está acá presente, que me acompaña en estas locuras de hacer capacitaciones, de poder brindar todas estas herramientas a nosotros mismos, que los mejoren la calidad de vida. Bueno, imagino contentos, bueno, por esta nueva edición, ¿no? Porque, bueno, como bien lo dijimos, es ya la segunda. Exactamente, hicimos una primera antes de la pandemia. En aquella ocasión lo hicimos todavía no estaba donde hoy está el Consejo Deliberante, ¿no? Hoy se modificó todo, se están brindando nuevas instalaciones, y bueno, y hoy contamos con un lugar que los permite tener muchos más concurrentes. Uh-huh. Estamos ya ingresando en los 220 personas que se anotaron para este evento. Un montón. Sí, estamos muy contentos, muy felices por la convocatoria, y todavía falta. Uh-huh. Así que bueno, vamos por este camino. Manuel, imagino vos también contento, ¿no? Bueno, vos como subsecretario de deportes del municipio de Escobar, imagino contentos, bueno, que se den esta clase de eventos, y bueno, como ahí nombraba Samuel, también muy contento seguramente por la cantidad de inscripciones que hay. Buenas tardes para todos y para todas. Primero, muchísimas gracias por la difusión, como dijo Samu, que la verdad que le pone una garra a todo lo que hace. Nos llena de orgullo por su calidad
humana primero, su calidad profesional y su vocación de seguir dando información y, como dijo él, nutrirnos todos, porque inclusive él y cada uno de nosotros nos nutrimos de mayor información para tener mayor cantidad y posibilidades para tener mejor vida en la forma cotidiana. Pero esto, como dijo Samuel, no hubiera sido posible si no hay políticas públicas que se desarrollan en forma cotidiana. Hoy en un microestadio, que por suerte hoy Escobar tiene 3 microestadios y que puede albergar mucha más cantidad de gente, en el cual cuando se hizo, que era la biblioteca, al lado de nuestro poli, Monti, que es el poli central, bueno, el poli más antiguo, y la realidad no nos sorprende la convocatoria, uh-huh. porque todos creemos que lo que estamos dentro del ámbito del deporte, tener una posibilidad de crecer en el conocimiento nos nutre para poder seguir formando a mayor cantidad de personas y mejorando no solamente un entrenamiento, sino mejor calidad de vida. Y eso no hubiera sido posible sin cada una de las de los exponentes que comulgan fundamentalmente con Samu, que le pone una garra, está hace mucho tiempo atrás de esto, y que hoy nos llena de orgullo tener 220 inscriptos y que pueden ser muchos más. Samuel, preguntarte cuáles van a ser, bueno, los temas a tratar en este segundo congreso que van a realizar. Bueno, nosotros en este, el eje temático central uh-huh. es el entrenamiento en la salud y el entrenamiento en el alto rendimiento deportivo, que son dos formas de entrenar que tendrían que tener la misma profesionalización, siendo cuando una persona viene a entrenar para mejorar su calidad de vida, teniendo los mismos parámetros, las mismas atenciones, los mismos objetivos, obviamente diferenciando para qué voy a entrenar si estoy entrenando a nivel deportivo en una disciplina deportiva, pero sí teniendo todas estas herramientas. Entonces, este eje temático los van a traer 5 mesas. Una mesa que tiene que ver de lo que es medicina en el deporte, donde contamos a un, bueno, un amigo, un gran exponente, una persona que estuvo en el primer congreso, se llama Luis Barjas, ¿no? Que él va a poder brindarnos cuáles son los factores de riesgo que tenemos hoy en tipo, vamos a poner, en carreras de larga distancia, uh-huh. donde tendría que haber mayor de factor de riesgo, y no es tan así porque la gente está más preparada hoy para esas carreras. En cambio, hay carreras cortas, que por ahí nosotros empezamos a hacer actividad física, empezamos a correr, y por ahí necesitamos tener ciertos parámetros, aunque sea de atención, para saber a dónde podemos llegar. En esa mesa también va a estar un ex león, un medalla de oro, que se llama Matías Camarelli, que bueno, que él estuvo en la selección de hockey, tuvo la oportunidad de llegar al oro olímpico. Él es profesional, hoy por hoy, es osteópata y kinesiólogo, fisiatra, miembro del equipo del CEDAR, también brindando todo lo que es el camino, los resguardos de la parte profesional. Y bueno, otro profesional, Diego Colloredo, otro kinesiólogo fisiatra que va a estar ahí, también brindando estas alarmas, alertas. Va a haber otro, hoy contamos con el doctor Oscar Incarbone, que va a estar presente, que también él promulga estas políticas públicas de generar lo que es combatir el sedentarismo y demás. Eso es una mesa. Hay otra mesa que es de educación en el entrenamiento, cómo yo puedo adherir, ¿no? O sea, antiguamente a nosotros los dictaban y nosotros hacíamos, hoy hay diferentes formas de trabajar lo que es la educación de nuestra parte en el entrenamiento, ¿no? Hay otra parte donde hablamos de lo que son emociones en el entrenamiento, o sea, las emociones, o sea, antes éramos algo que a nivel biológico lo contemplábamos, a nivel pedagógico, que era cómo construíamos ese aprendizaje, lo contemplábamos, pero hay algo que es muy importante, a ver cómo me siento cuando estoy entrenando, de las dos partes, como entrenador y como persona que está entrenando.
Entonces hay una mesa donde tenemos un ex exponente que son terribles, ¿sí? Hay un exponente que hace charlas TED, se llama Ariel Goldberg. Es un grosso de la oratoria, bueno, ahí está Gastón Aldave, Diego Escalante. Vamos a tener grandes exponentes que la verdad que yo me siento contento de poder participar en el propio congreso, o sea, es así, me siento que orgulloso. Bueno, y después vamos a tener una mesa que es de preparación física para tener herramientas que las personas se vayan llevando estas tipas de temática. Y después otra mesa que es de desarrollo en el deporte, donde también vamos a contar, por ejemplo, con Gustavo Maidana, un ex murciélago, ¿no? Que encima ahora salió un campeón del mundo. O sea, tenemos a alguien, tenemos a un muchacho que se llama Bruno Bernardini, que es un representante de Escobar, que fue al Mundial de Turquía en este año y anteriormente fue a otro Mundial y un Sudamericano. O sea, estamos teniendo atletas de elite. Tenemos exponentes de gran magnitud y bueno, y la idea de esto es poder compartirlo con nuestros vecinos, con nuestros amigos, ¿no? Porque viene gente de todos lados también. Está hecho, lo hicimos en el CAN Escobar, pero están viniendo de varios partidos, amigos y vecinos. Bueno, la importancia que vos no, que nombraste ahí, bueno, también no la presencia de grandes exponentes y profesionales en muchos ámbitos que vos planteás, ¿no? Porque, bueno, uno tiene la palabra deporte, bueno, de esa misma palabra, de todas las disciplinas que uno puede realizar, se despegan un montón de cosas, ¿no? Tanto lo que tiene que ver la salud, la nutrición, la educación, los valores, un montón de cosas, y bueno, está muy bueno que se puedan poner sobre la mesa todas estas cosas. Sí, aparte más allá de la temática, ¿no? Nosotros lo que tratamos de fomentar es que estos tipos de congreso, por eso lo volvemos a traer. ¿Samu? Se perdió la cita. Ahí está. Acá Perdimos. estoy. Ahí va. ¿Vino? Sí. Te ¿Estamos? perdimos un ratito. Perdón. No, tranquilo, por favor. Bueno, ahí estamos. Lo que quería llevar, este tipo de congreso, yo que soy un estudiante, yo creo que voy a ser un eterno estudiante, voy a estos tipos de congresos donde se cobran en dólares. Un congreso de esto vale $100 para ir a participar en estos tipos de formaciones. Y gracias a la gestión, a la ayuda, a que el municipio está presente, también lo pudimos hacer gratuito. O sea, que es algo que no, la verdad que yo no tengo palabras de agradecimiento para que estemos apoyando este tipo de eventos, ¿no? Bueno, bueno, justamente ahí va mi pregunta, ¿no? Justamente acá lo nombraba Samuel, bueno, un curso que, como él lo dijo, que es muy caro y bueno, la oportunidad de poder llevárselo a la gente de forma gratuita, ¿no? Algo que vos nombrabas también al principio de la charla, ¿no? La oportunidad que se dan con estas políticas para las personas. La realidad que Escobar, de la llegada de Ariel, nuestro intendente, transformó en cada una de las áreas, en educación, en salud, en infraestructura, en deporte, en seguridad, en el cuidado general de cada uno de los vecinos y las vecinas, y seguir creciendo en el conocimiento, también forma parte de estas políticas que nos propone todo el tiempo Ariel. ¿Y por qué lo digo que lo propone? Porque nos da la libertad de acción para seguir generando espacios de comunión en el aprendizaje. Hoy a través de deportes. Pero así también en el PES se desarrollan cotidianamente cursos para los alumnos para seguir desarrollándose en una vida hoy totalmente competitiva en un montón de aspectos. Y fundamentalmente en la parte digital. En la parte de la información digital, que es muy importante hoy y para el futuro. Por eso, la gran convocatoria y la gran cantidad de participación de muchos exponentes, no solamente profesores de educación física o estudiantes de educación física o personas que se desarrollan la vida en el deporte, sino también vienen profesionales de medicina a formar parte de este gran. No, quiero decirlo como siento yo un congreso, porque esta comunión
de muchísimos profesionales y futuros profesionales es seguir creciendo y, como lo dijo Samu, voy a ser un estudiante eterno. Y realmente esa es una situación que hay que destacarlo, porque tiene que ver con la vocación del ser humano. El crecimiento de uno tiene que ser enriquecedor, pero para poderlo difundir. Y en la forma cotidiana de poderlo difundirlo es plasmando ideas concretas. Y esto tiene que ver con el Congreso. Porque seguramente, más allá de los exponentes y los títulos de cada uno, o el deportista de LIC, que sí van a estar presentes y van a contar y van a desarrollar su propia historia, en el cual seguramente muchos de nosotros nos vamos a sentir orgullosos, porque nos cruzamos cotidianamente haciendo los mandados, como digo yo, porque Escobar, aunque creció en población y en distribución de beneficio para cada uno de los vecinos, seguimos siendo como ese pueblo que quiere que seguir creciendo para los 100 años que nos falta, 30 y pico de años para poder llegar a cumplir nuestros 100 años de vida como localidad independiente. Pero hay una cosa que es súper importante, que el conocimiento no ocupa espacio, nos llena de energía, nos llena de sabiduría, y que esa gran posibilidad que uno tiene de recibir, que también tenga la gran vocación de dar. Porque en esta sociedad, y no estoy hablando de una sociedad argentina, sino la sociedad mundial, que es individualista, en el cual no comparto, por eso yo hablo de comunión. La comunión es sentarnos alrededor de una mesa, y lo digo en el sentido cristiano, pero lo digo en el sentido social, fundamentalmente, cuando muchas más veces abrazamos de alguna forma a otro, seguramente vamos a hacer una sociedad mucho más justa. Hoy a través del deporte, que es un espacio muy importante, porque entrenando y seguir haciendo deporte en forma personal me hace muy feliz, porque el trabajo es estresante, lo económico es mucho más estresante, los hijos ocupan mucho espacio y mucho tiempo, y obviamente es con mucho amor, pero cuando uno ocupa ese tiempo para uno y poder desarrollarse, y más allá de la edad, es fundamental. Tenemos un ejemplo, hace días una señora de 101 años, a través de un programa educativo, se recibió del secundario. Y seguramente muchos habrán pensado, ¿por qué? ¿Para qué? Y yo tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque era un deseo que tenía en su corazón. ¿Y para qué? Para mostrar, como dijo Samuel, que el conocimiento no tiene edad. Como dijo él, hay que seguir estudiando y estudiaré toda la vida. Y me parece que son ejemplos que hay que dar. Por eso, lo que dijo Samuel es muy importante, porque tener más conocimiento implica poder desarrollar mucho más cosas y no generar algún tipo de situación dañina en el otro. Y que nos nutramos de un montón de exponentes, con cada uno con diferentes enfoques sobre lo mismo, me parece que es fundamental. La pluralidad del conocimiento. Y como tantas personas hay en el mundo, seguramente hay tantas formas de ideas. Pero cuando nos comulgamos en el crecimiento de cada uno de las personas que vamos a formar parte de este día, me parece que es un crecimiento como ser humano, como formar parte de una humanidad. Y un granito de arena en el desierto no es nada, pero si muchos granitos de arena nos unimos, seguramente vamos a encontrar mucho más oasis. Y creo que todos necesitamos esta gran posibilidad de encontrarnos con el otro para podernos nutrir de cosas que nos llenan el alma. Y el ser humano necesita eso en la cotidianidad. Obviamente hay que pelear mucho, hay que luchar mucho y hay que tener mucha fe, porque sabemos y creemos que nuestro país va a cambiar, pero esta es una manera de cambiar, el conocimiento. Manuel, quería aprovechar también para preguntarte, faltan pocas semanas para lo que va a ser el comienzo de los Juegos Bonaerenses. Quería preguntarte, bueno, en torno a lo que va a ser la Escobar, bueno, en su participación en una nueva edición de los Juegos. Escobar fue creciendo de menor a mayor en forma
progresiva. Y la realidad es que este año, llevamos la mayor cantidad de participantes en disciplinas deportivas, tanto en lo convencional, en todas las disciplinas, en adultos mayores, que es récord histórico, 38 adultos mayores van a representarnos en las finales bonaerenses. Y hoy me tengo que detener porque parece que estamos en campaña, que sí lo estamos, pero esto es una realidad. Ariel, del primer año, el 2016, cuando fuimos por primera vez, siendo él en su primer año de intendente, le planteamos que los adultos mayores iban acompañados con otro adulto mayor, y tiene un contenido no simbólico, tiene un contenido de que ese adulto mayor, en compañía de su elección, es cuidarlo en su habitación, si tiene que tomar un medicamento, o atenderlo más allá de su participación deportiva. Ese costo no lo abona la provincia de Buenos Aires, sí lo abona el intendente. Sí, es una decisión del intendente de acompañar esta labor. Pero te cuento, en el 2016 llevamos 6 adultos. Entonces eran 6, más 6 son 12. Este año llevamos 38 adultos. Entonces es siempre multiplicado por 2. En eso hay que detenerse, porque eso es en la parte humana. Porque no ha pasado ejemplos que ese medicamento se lo da a su familia, a su hijo, su señora, o el acompañante que determina ese adulto mayor para que pueda vivir esa experiencia deportiva a través de una elección de un deportista. El crecimiento del área, porque tenemos una dirección de adultos mayores en deportes, y en el municipio también tenemos una dirección de adulto mayor, implicó la mayor participación de adultos mayores en una competencia formal como es los bonaerenses. No obstante, en discapacidad pasa exactamente lo mismo. Nosotros llevamos un equipo de básquet 3 versus 3, un nadador en silla de rueda y un deportista que juega al boquia, que son todos chicos de silla de ruedas. Va su familia a cuidarlo, a contenerlo y a participar en ese gran torneo para el área de discapacidad en todos sus aspectos y en todas sus formas. Y más allá que si ese familiar simplemente es un apoyo muy importante, no solamente en lo interior, sino en lo exterior, el estar todo el tiempo dejando un montón de cosas cotidianas para acompañar en estos casos a sus hijos. Y que para nosotros también es fundamental el pensamiento como familia, porque si no sería como muy complejo atender y conocernos entre todos. 342, en la delegación va a ser de 342 personas, poder desarrollar una acción concreta por cada uno de los participantes. Y en estos casos es fundamental esa elección del deportista, quién me va a acompañar. Todo ese esfuerzo lo hace el municipio. Por eso nosotros no solamente lo promulgamos y acompañamos esta acción política, sino que el pensamiento, más allá de las medallas, que el año pasado batimos récord, otro año más que batimos récord, es la parte humana. Desarrollar que somos exponentes de una localidad de la provincia de Buenos Aires, que vamos a dar lo mejor de nosotros, pero tenemos atrás de nuestras espaldas un municipio que está presente. Manuel, agradecerte por la comunicación. También a vos, Samuel, te quería decir, si querías reiterar, bueno, el lugar, fecha, y bueno, por dónde se pueden inscribir las personas a este segundo congreso que van a estar realizando. Bien, bueno, las personas que quieran asistir, sí, se pueden inscribir a través de la plataforma 360 del municipio de Escobar.
El día va a ser el día sábado 9 de septiembre, ahora este sábado, dentro de 2 días, en el horario de 8:30 a 16 horas. Como para invitarlos, y como encerrando también, ¿no?, la nota que dijo recién Manu, nosotros lo que buscamos es construir el conocimiento. En el año que hicimos el congreso, había dos personas, una doctora, Eliana Filosa, que fue a participar en el congreso y hoy es parte del equipo y está compartiendo información con nosotros. Y otro, ¿no?, Martín Carretero, otro profe, que también fue como oyente y hoy es parte del equipo. ¿Para qué digo esto? Porque todos los que van pueden ser parte que el día de mañana ojalá los estén compartiendo lo que conocen. Así que invito a todos porque todos tenemos algo para aprender y todos tenemos algo para enseñar. Así que todos serán bienvenidos. Agradecerles a ambos por la comunicación y bueno, invitarlos cuando quieran también acá al estudio para que quieran, para poder charlar. Bueno, Manu ya ha venido acá al estudio, así que bueno, Samu, invitarte a vos también cuando quieran venir. Volveremos para contarles cómo estuvo, ¿sí? ¿Cómo Claro. estuvo este comienzo? Muchísimas gracias por la invitación. Ustedes son nuestros amigos reales porque promulgan algo muy importante. Anteriormente estabas dando la formación de Argentina y me parece que tenemos que los que tenemos espacios de comunicación como esta radio, no solamente informar sobre lo local, sino algo trascendente como el inicio de las eliminatorias, hacer los jugadores que van a ser titulares. Y me parece que de eso se trata, seguir informando, seguir comunicándonos y abriendo corazones que Argentina, estoy convencido que va a salir de este mal momento que vivimos. Siempre que llovió, decía mi abuelo, paró y vamos a ver el sol, pero creo que tiene que ver con esto, con la comunicación, con el trabajo, con el tiempo libre y como algo que nos merecemos todos los argentinos, ser felices. Y de eso se trata. Por eso muchísimas gracias, a su disposición siempre. De parte de la subsecretaría y del municipio, agradecido por este espacio y seguir promulgando espacios de comunicación. Muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, ahí pasaba Manuel Lescano, subsecretario de Deportes de lo que tiene que ver el municipio de Escobar. Y bueno, también hablamos con Samuel Gallardo, parte de lo que va a ser este segundo congreso del CEDAR que se viene para este próximo sábado. Entonces, ahí en lo que será el microestadio municipal, ahí en Garín, que se va a estar realizando de 8:30 a 6 de la tarde. Nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos.
Regresamos a Potreros y Plazas, después de lo que fue la entrevista ahí con nuestros amigos del municipio de Escobar. Paso a saludar al señor Aquiles Acosta. ¿Cómo estás, Aquí? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos, Angelito? Bien, tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Yo jueves, muy bien. Jueves, demasiado... lluvioso. Sí. Sí, muy gris, muy gris. Viene siendo medio así el clima, ¿no? Sí, sí, sí. Yo esta semana no tuve la suerte de estar acá en Buenos Aires. Sí. Hizo bastante frío estos días. Sí, me enteré. Yo estuve en Cataratas del Iguazú. Oh, qué lindo. Sí, con el colegio igual, trabajando, ¿no? Bueno, tranqui, pero bueno, un lindo viajecito. No tuve la mala suerte o el infortunio de tener los días así grises. En general, mucho sol, mucho calor. A veces demasiado allá. Pero estuvo bien. Lo que sí, con obviamente marcas de guerra, que es la garganta un poquito como ha quedado después de ese viaje. Ahora, si querés, en un ratito hablamos un poquito más, porque perfecto, ya tenemos en comunicación con nosotros a Damián Tello, arquero de Talleres de Remedio de Escalada, equipo que marcha líder en la primera B del fútbol argentino, la tercera categoría de nuestro fútbol nacional. Bueno, luchando por un lugarcito en lo que va a ser, lo que puede ser una final a fin de año por el ascenso a la primera nacional. Damián, ¿cómo estás? Acá Ángel Solís y Aquiles Acosta te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Usted? Acá, perfecto. Contentos de hablar con vos, de poder charlar un ratito sobre este gran momento que están teniendo. Te imagino todos contentos. Sí, sí, sí. La verdad que... mira, justamente hoy hablábamos con alguno de mis compañeros y si bien este club te obliga a jugar cosas importantes, te obliga a estar siempre peleando por algo, esta vez, bueno, hacía ya hace varios años que Talleres no está peleando por un ascenso. Uh-huh. Y la verdad que el barrio, Escalada, todo junto está como loca. La verdad que el club está revolucionado y quiere que, bueno, a ver, como todos los partidos para nosotros son finales, pero para la gente este domingo de local quiere que sea toda una fiesta, así que ojalá podamos cerrar con broche de oro. Bueno, este próximo domingo van a estar recibiendo a Cañuelas, ¿no? También un rival complicado de la categoría. Ustedes vienen de una victoria que fue el fin de semana pasado, ¿no? Una victoria por 1-0 frente a la Guay. Te quería preguntar, bueno, más que nada por lo que es el partido de Cañuelas este próximo domingo, pero te quería preguntar por la categoría en sí, ¿no? Una categoría que es bastante complicada con también muchos equipos históricos, ¿no? De lo que es el ascenso. A ver, ya me había tocado estar con el CADU, uh-huh, Zárate, hace un par de años atrás. Yo soy proveniente de Mendoza, uh-huh, yo soy más del Federal A, antiguo Federal B, torneos del interior, regionales, y cuando me topé con esta categoría, que si bien lo único que hacía era verla por tele cuando era más chico, me topé con una categoría que acá cuando apenas llegué y me comentaron, me dijeron, es una categoría que el último le gana al primero, el primero le gana al penúltimo en el último minuto, y así, es muy difícil prolongarse en puntos durante el torneo. Por eso creo yo que lo que estamos haciendo es muy importante. Es una categoría muy difícil y creo yo que donde estamos llevando, a ver, lo importante, nuestras virtudes, creo yo que ha sido más que nada el bloque defensivo. Hoy nos encontramos, y se lo decía un colega tuyo ayer, uh-huh, hoy los dos equipos que están arriba en la general, uno es San Miguel y uno somos nosotros. San Miguel es el equipo más goleador del año y nosotros somos el equipo que menos goleado del año. Tenemos por ahora la valla menos vencida en 27 partidos. Entonces eso es lo que inclina para nuestro favor, en este caso a los dos equipos. Teniendo una de esas dos virtudes, creo yo que sos candidato siempre para pelear. Después, como te decía, es muy difícil, una categoría donde tenés que hacerte fuerte tanto en cada bloque del mediocampo, ofensivo, defensivo, para poder también aprovechar cada oportunidad, y creo yo es lo que
nos ha caracterizado también este torneo, porque cada partido que hemos ganado ha sido solamente por la mínima, solamente un solo partido con Acassuso que pudimos marcar una diferencia de 2 goles, pero después todos los partidos hemos ganado por la mínima. Así que la verdad que es un torneo difícil. Claro, muy cerradito, digamos, muy justo. Sí. Muy duro, muy duro, muy Muy, duro. muy duro. ¿Y cómo se preparan para esta parte final que les queda, estas pocas fechas que les quedan para terminar el clausura? A ver, obviamente me encantaría decirte, estamos muy bien todos. La verdad que en el laburo y todo, sí, estamos muy bien, pero queda un tramo, el último tramo son 15 puntos, Claro. que son muy importantes. Sabemos que tenemos en el radar está San Miguel, en el otro radar está Argentino de Quilmes, punto abajo, también está Colegiales. Nosotros tenemos que seguir sumando más en nuestra cancha de local y después de visitante, obviamente, salir a ganar como demanda esta camiseta, pero más que nada de local nos tenemos que seguir haciendo fuertes. Quedan 3 fechas de local y 2 de visitante, y creo yo que ahí va a estar Claro. la diferencia. Claro. Y le prenden Así una que. velita. Ah, perdón, perdón. Sí. Sí, no, no, sí, prender una velita Te para decía que si le resten prenden una puntos. velita a los Andes, ¿no? Para esta fecha. Claro, y los Andes y Villa San Carlos que juega contra Claro. Argentino de Quilmes. Que si está mirando mi hermano, me está puteando, pero bueno. Tengo a mi hermano que está atajando en Argentino de Quilmes, entonces. Qué grande, qué grande. Y bueno, ¿cómo es convivir con esa presión, ¿no? De un club que en la categoría es fuerte, que te exige, que te exige que compitas por cosas importantes? ¿Y cómo se convive con eso, sabiendo que también están muy cerca de ese primer puesto en la tabla general, están primeros en lo que es el clausura, digamos? ¿Cómo es el día a día tuyo, particularmente, en un puesto tan particular como el arquero? En un club con estas aspiraciones y que tiene este presente tan bueno. Se trata de disfrutar del lunes a sábado, bueno, y el domingo se. Claro. Pero no, no, se trata de disfrutar. Hay muchos chicos. Tenemos un plantel muy corto, tengo un plantel que de un promedio de edad de 23 años, donde. Y cosa que antes no pasaba, que en un plantel siempre era un 80% de jugadores grandes de otro lado y un 20% de división inferior. Oye, tenemos un caso que es un 70% de jugadores de división inferior en Talleres y un 30%, que ahí me incluyo yo, somos los que venimos de otro lado. El club apostó a eso y Claro. la verdad que este año a ver, ha pasado en otro club que no ha salido, pero Claro. este año el club le salió, además de todas las obras que se están haciendo en la cancha, todo lo que es infraestructura. Se guió por un proyecto de divisiones inferiores, que después, con el cambio de técnico, lo pudieron pulir mucho mejor con Martín Rolón y Pepe Marrone, que vienen de las divisiones inferiores, y pudieron seguir apostando a los chicos. Por eso, siempre hablo con los más chicos y siempre recalco que, a ver, es una presión linda, es una presión que da gusto tenerla. Pero es una presión que prefiero que me caiga a mí, que me caiga a los Negro Enrique, a los Montserrat, a los Palmieri. A ver, preferimos que nos caiga esa presión más que nada a nosotros y que ellos puedan disfrutar, porque la verdad que es lo que están haciendo, salen a la cancha y cambian el partido con su frescura. Entonces, tratamos de que esa presión. Si bien es linda, la tienen todo, preferimos que nos caiga a nosotros, que somos los que tratamos de guiar un poquito el plantel. Claro, vos haces énfasis un par de veces en lo que es el disfrute, ¿no? ¿Se puede realmente disfrutar? ¿Se puede ser realmente conscientes de la situación y del buen momento, digamos, y realmente disfrutarlo? O quizás, más teniendo en cuenta que faltan pocos partidos, ¿no? Digo, quizás es algo como para más adelante, el disfrute real, el disfrute al 100%. A ver, lo dijo un técnico mío hace un par de semanas y lo recalcaba cuando fue técnico mío hace un par de años atrás, que es Walter Erriti.
lo tuve en Atlanta, Claro. y remarcaba mucho en disfrutar los momentos, tanto cuando estabas pasando un mal momento y tenías que ir a entrenar sabiendo que venías de perder o de empatar o de sacar un resultado que no quería y no te servía, y disfrutar el día a día, creo yo que era lo primordial en esos momentos. Yo me tocó justo una etapa en Atlanta que ni fu ni fa. Claro. Estuvimos peleando para entrar reducido, al final no se pudo entrar. Era un club grande, te demandaba estar dentro del reducido y pelear cosas. Pero él trataba de remarcar que, muchacho, esto es fútbol, esto, si bien es nuestro trabajo y si bien tenemos que hacer felices a muchas personas, si nosotros no estamos disfrutando y creamos nuestra presión en contra y creamos una presión mala, ¿de qué vale la vida? ¿De qué vale lo que estamos viviendo, sintiendo, jugando y tratando de que todos nuestros sentidos estén a flor de piel para estar dentro de una cancha, cosa que muchos tuvieran ganas y no pueden? Nosotros estábamos ahí adentro. Entonces siempre remarcaba eso, y creo yo que nos pasó los dos polos desde que estoy acá en Talleres. Tuvimos una apertura regular, que donde a mí me gustaba remarcar que no habíamos sido los peores, no habíamos sido los peores, creo yo que teníamos que haber dado más y no pudimos corregir en lo largo de la apertura los errores que teníamos que haber corregido, y pagamos caro varios puntos que después nos dolió y podíamos haber estado peleando también en la apertura. Pero hoy nos toca el otro polo, el polo de que está todo bien. Y a mí me gusta ahora decir que tampoco somos los mejores. Claro. Entonces, tratar de tener una línea, estar con los pies sobre la tierra, y cuando vos tenés un equilibrio ahí en tu vida, tanto en lo emocional como en lo mental, en lo técnico, creo yo que es cuando vos empezás a disfrutar los entrenamientos, tus amigos, tus compañeros, la vida a sí misma. Entonces, yo lo llevo para ese lado y trato de comunicar ese mensaje a los más chicos. Damián, te quiero sacar un poquito sobre lo que es tu actualidad en Talleres y te quiero preguntar porque jugaste en dos equipos que son de los más importantes del ascenso, que son en Atlanta y en Chaca, que encima son clásicos entre ellos y es uno de los clásicos más picantes que tiene el ascenso del fútbol argentino. Preguntarte cómo fue esas dos etapas y ese cambio que tuviste porque pasaste de Atlanta a Chaca en muy poco tiempo. Bueno, de más está decir las puteadas que me comí, Me pero imagino. no Peor, yo tienes creo que peor idea. hubiese sido si fuese al revés, ¿no? Porque los de Chaca son bastante más bravos, me parece. Sí, bueno, Sin decir que los de que quede Atlanta la son duda, menos de que quede la pecho, duda. ¿no? Igual hubieron puteadas, hubieron algunas amenazas, pero bueno, dejémoslo ahí, que eso es para otra cosa. Pero mirá que fueron bravos los de Atlanta conmigo. Nada, nada, pero a ver, era obvio. La verdad que, como te decía, y vuelvo a lo mismo, me tocó una etapa hermosa en Atlanta. Yo tenía muchas ganas de llegar a un Nacional B. Yo venía peleando hace mucho. A mí me había tocado desde chico estar en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que no es el mismo Gimnasia y Esgrima de Mendoza que hoy vemos, que está todo perfecto, está todo hermoso, todo color de rosa. La verdad que era un Gimnasia y Esgrima de Mendoza bastante complicado en esos antiguos Federal B, Argentino B y Claro. Argentino A. Y cuando supimos ascender al Nacional B, bueno, yo era muy chico, yo tenía 18 años, yo había sido suplente en los dos ascensos. Y bueno, la decisión del club era traer un arquero para que yo pudiera seguir avanzando. Y cuando llega un arquero y tomé la decisión de salir del club, y bueno, ahí es donde tengo la posibilidad de ir a Colombia y Venezuela. Entonces me había quedado la espina de un Nacional B. Y después de etapa con el CADU, llega esta posibilidad y no la dudé, además del llamado de Walter. Y la verdad que fue un mimo, fue un premio al esfuerzo, porque había estado en todas las otras categorías del fútbol argentino, había estado tiempo en Liga, en Federal C, Federal B, Federal A, B Metro, y quería mi chance en la B Nacional. Entonces, mi llegada a Atlanta, la verdad que fue muy linda.
de mucho aprendizaje. Fue más, si bien jugué, tuve varios partidos, pero fue más aprendizaje en otro ámbito, como te decía, el que me dejó para mí uno de los mejores técnicos que tuve, que fue Walter Erviti. Y después el paso a Chacarita fue también muy lindo. Yo no llevo un arreglo con Atlanta y sabía que Chacarita hacía rato me estaba llamando, me estaba contactando. Fue una decisión difícil por el simple hecho de esto de Atlanta. Pero bueno, un llamado de dirigentes, de hablar en ese momento con Fede Arias y Castromán, que era el cuerpo técnico que estaba en Chacarita, y bueno, me terminaron de convencer y fue un paso también importante en mi vida porque era irme de un grande y llegar a otro grande de la categoría con toda su historia y pude aprender también y estar viviendo lo que es el día a día de Chacarita, que la verdad que son personas que están locas, la verdad que es increíble. Así que la verdad que disfrutar, vuelvo a lo mismo, Claro. disfrutar, pero entre medio sí hubieron puteaditas. Claro. Y yo tengo unos amigos que son mendocinos, hace mucho tiempo, por desgracia no los visito, pero siempre me hablan de Gimnasia de Mendoza. Yo soy hinchas de Gimnasia de Mendoza. Quiero saberlo desde tu punto de vista, ¿no? Y si no querés entrar en ninguna polémica, obviamente que no lo podés hacer, pero ¿es realmente el más grande de Mendoza? Más allá de Godoy Cruz en primera y todo, digo, se habla de que el aguante o la movida que tiene Gimnasia y Esgrima de Mendoza es enorme, es enorme. ¿Es tan así desde adentro, digamos, de alguien que lo vivió, más allá de que sos hincha y que quizás la camiseta no te la vas a poder sacar nunca? Pero digo, ¿es así tal cual? A ver, es difícil hablar cuando nací en ese club. Claro, De claro, los claro. 6 años, de los 6 hasta los 19, estuve viviendo en ese club. Mi viejo jugó en ese club, mi abuelo jugó en Claro, ese club y mucha tradición. mi hermano está a préstamo acá en Argentino de Quilmes, pero tiene que volver a Gimnasia. A ver, la verdad que históricamente Gimnasia y Esgrima Mendoza es uno de los clubes más ricos que tiene Mendoza. Es uno de los más ricos que tiene, creo yo, en esos momentos, en los antiguos nacionales y regionales, en el momento donde se jugaba un tal Víctor Leglotaglie. Históricamente tiene un poder inmenso, inmenso. Sí, tuvo un momento de declive que fue la época que me tocó estar a mí, en la época que yo tenía 14, 15, 16 años, en mis primeras pretemporadas. La verdad que era un momento muy complicado, pero creo yo que hoy se merece estar donde está, peleando cosas grandes. Sé que está a un par de puntos para entrar reducido, ahí se entra, sale del torneo que tuvo el año pasado. Creo yo que históricamente es un club gigante. Pero, a ver, sería hipócrita no decirte que un Godoy Cruz, un Independiente de Rivadavia, un Deportivo Maipú, un Huracán Las Heras, Claro. no están a la par, porque no se quedan atrás, no se quedan atrás. Son clubes muy ricos y en el que entre de esos 5 equipos me tocó estar. Claro. Me tocó estar en Gimnasia y Esgrima Mendoza, me tocó estar en Huracán Las Heras y en Deportivo Maipú. Entonces, te puedo decir muchas cosas, pero creo yo que históricamente es muy rica la historia que tiene Gimnasia y Esgrima Mendoza. Ahí te quiero preguntar algo también, porque bueno, no, vos nombraste ahí a los clubes de Mendoza. Bueno, en la primera tenemos solamente a Godoy Cruz, ¿no? Sí. Y tenemos a Deportivo Maipú y a Rivadavia Mendoza, que los dos, bueno, están luchando en lo que es una de las zonas. Y después tenemos a Gimnasia. ¿Cómo te pone a vos como mendocino de que, bueno, puedas ver a clubes de tu provincia luchando por un puesto tan importante como es en la primera división, en donde un fútbol normalmente es puramente Buenos Aires, ¿no? Con el pecho así, Y sí. inflado estoy acá. Acá, olvídate. No, pero la verdad que me pone muy contento. Me pone muy contento lo que está viviendo Maipú. Porque, bueno, Gimnasia y Esgrima Mendoza e Independiente de Rivadavia ya hace un par de años que están y siguen peleando, pero
El crecimiento de Deportivo Maipú me hace acordar mucho lo que es hoy en día Talleres de Remedio Escalada. Es un club que lo comparo mucho, pues lo veo muy similar. Y es impresionante porque hace 4 años atrás, yo a mediados del 2019 me voy de Deportivo Maipú y estábamos peleando por un ascenso al Nacional B que quedamos afuera. Y hoy 4 años, pasaron 4 años y hoy lo ves peleando por un ascenso a primera división. Tengo gente amiga de esos planteles, solamente me quedó Santi González y Álvaro Belies. Y algún que otro dirigente, amigo, utilero, que siempre hablo y la verdad que están encantados con el momento que están viviendo. Entonces, la verdad que me pone muy feliz, me pone muy feliz. También Independiente de Rivadavia, tengo un co ex compañero mío del año pasado en Alvarado, que es Victorio Ramis, y también hablo con él y la verdad que están viviendo una fiesta. Entonces, y que Gimnasia y Grima Mendoza siga peleando para estar dentro del Reuseo, que yo creo que lo va a lograr. La verdad que me pone muy contento y ojalá se dé que otro equipo mendocino llegue a primera división, porque le haría muy bien a la provincia, le haría muy bien al fútbol y que le haga un poquito de compañía a Godoy Cruz. ¿Y lo ves como algo sostenible en el tiempo? Digamos, se ve desde, quizás no te toca estar ahora en la provincia, pero sí, me imagino que tendrás muchos conocidos, muchos amigos. Digo, ¿se siente que hay un trabajo de fondo muy fuerte en los clubes y que puede ser algo que haya venido para quedarse al menos por bastante tiempo? Sí, Este apogeo del fútbol mendocino. lo creo, lo creo, lo creo. A ver, en esta última década, todo lo que hizo Godoy Cruz, yo tengo a mi hermano más chico que juega en la reserva de Godoy Cruz, delantero, y él, bueno, me va comentando todo lo que tiene, todo lo que tiene, que en su momento cuando yo jugaba en Mendoza, era lo que tenía y quería más. Y por algo Godoy Cruz, tanto como Vélez, como Lanús, la cantidad de ventas que ha hecho en los últimos años es impresionante. Claro. Y es muy bueno también para los clubes, para la infraestructura de los estadios, de las sedes. La verdad que es muy bueno. Le pasó el año pasado con los jugadores, con Gimnasia y Grima Mendoza, la campaña que hizo, y hoy tiene un Santi Solari jugando en Defensa y Justicia. Así te puedo nombrar muchas cosas. Creo yo que él está muy bien trabajado, está muy bien laburado, creo yo, porque Independiente de Rivadavia con su predio, y de Gimnasia y Grima de Mendoza con su predio. Godoy Cruz con su predio, que debe ser el más grande que hay en Mendoza, el laburo que hay en las divisiones inferiores, te lo puedo decir yo porque me lo cuentan. Entonces, la verdad que es un logro que hoy está teniendo sus frutos, pero es un trabajo que se está haciendo de hace varios años y por eso te decía, la verdad que sería cosechar los frutos de un buen laburo de hace años, tener un otro equipo en primera división. Dijiste que tenés a tu hermano en Argentino de Quilmes. Hace poquito se cruzaron por la fecha número 10. ¿Hubo alguna apuesta antes del partido? ¿Alguna chicana después también? No, chicana ya viene, ya está picante la chicana últimamente, porque no paran de sumar puntos también esto. Entonces, Sí. no, no, en el momento sí, una apuesta, una cena, pero bueno, sigue subiendo el dólar y se le complicó a mi hermano, porque sabe que lo voy a fajar, va con postre, con todo. Completito. Completito, completo, completo. Y después sí, obviamente tratamos que la familia esté en paz. Tratamos que de irnos a ver, de seguir apoyándonos. Siempre nos vamos a apoyar, pero la verdad es que ha sido un semestre muy raro, porque nosotros, cuando terminó la apertura,
tenemos y hablamos de tener la obligación de estar peleando por el clausura, pero tener la obligación de estar en el reducido y peleando por ese ascenso. Y hoy nos encontramos en esta posición. Y mi hermano, desde que arrancó en Argentino Quilmes, le dijeron, mirá, nos vamos a armar para no descender y tratar de manotear algún reducido, y hoy también están peleando. Entonces, Claro. no era algo que teníamos en la cabeza, pero sí, tratamos que la familia esté en paz, tratamos, más que nada, a ver, mi viejo es alguien que viene a Buenos Aires de vez en cuando para venir a vernos y tratar de que estemos calmados, pero somos los dos muy competitivos, no nos gusta perder a nada. Y la que trata también a veces de bajarnos, mi vieja. Entonces, esa es la que escuchamos. Esa es Claro. la que nos dicen, seguí acompañando, seguí anda a velo, acompañalo si pierde, festejá si gana, pero ¿qué voy a festejar si no me sirve a mí? Le digo. Claro. Entonces, pero tratamos que la familia esté en paz y disfrutar también este momento que va a ser anecdótico, ¿no? Claro. ¿Y cómo son esas cenas familiares? No sé si las hacen a fin de año, año nuevo, Navidad y esas cosas, con una familia tan futbolera, porque hablaste de tu viejo también en Gimnasia Mendoza, de tu abuelo. O sea, ¿cómo hacen las personas, por ejemplo, tu madre, no sé si es, le gusta el fútbol y eso, para tolerar tanto fútbol en la mesa? La frase de mi vieja es, a mí me gustaba el fútbol, pero ustedes me hicieron odiarlo. Claro, harta debe estar. Harta, harta, y mi abuela también, y a ver, es una familia muy futbolera. Te hablé de mi abuelo, pero tengo mi bisabuelo que también jugó en Vélez, en Claro. Lanús, y ese era delantero. Entonces venimos de toda una camada muy futbolera, que en un momento se cortó, dijimos, no vamos acá más delantero, vamos a ser todo arquero. Y ahí se armó todo, ahí se quilombó todo, porque tener tres arqueros en la familia, menos mal que mi hermano más chico es delantero, Claro. pero somos tres arqueros en la familia, mi viejo y mi hermano y yo, imagínate, una especie rarísima, la de trompada, la de todo que ha pasado en cada cena familiar, en cada Navidad, pero no, 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 pero la verdad que muy lindo. Tenemos una relación, gracias a Dios, una familia muy sana, tratamos de estar todos juntos, tratamos de estar cerca en cada momento. A mí ya hace 4 años que me tocó ya venir para estos lados, para Buenos Aires, y obviamente duele perderse muchas cosas. Hoy, gracias a Dios, tengo un mimo y es mi hermano que lo tengo acá. Claro. Y con él estoy todos los días, con él vamos a un gimnasio, trabajamos con un personalizado, nos acompañamos mutuamente y de vez en cuando, bueno, viene la familia a visitar, pero después la cena de fin de año, la verdad que son hermosas y empezamos a hablar de todo lo que ha pasado en el año y anécdotas. Y no faltan las anécdotas de mi abuelo, que la ha contado mil veces, y mi viejo también. La verdad que es un quilombo, mi vieja con la cabeza así, que no quiere saber nada de fútbol, que quiere que estemos todos contentos, porque uno piensa una cosa, otro piensa otra, y a un arquero no le ganas nunca, entonces No, claro. imagínate, es un quilombo. ¿Todos hinchas Así que, de Gimnasia, sí. perdón? ¿Cómo? ¿Todos hinchas de Gimnasia Mendoza? Y sí, a ver, yo tengo, bueno, no. Mi abuelo sí jugó en Gimnasia, pero ese es Leproso, Independiente de Rivadavia, Mira el de la vos. contra, el clásico. Entonces ahí ya hay un par de peleas. Después sí, mi viejo y mi hermano y yo nacimos ahí y la verdad que tenemos un cariño especial y sí, he ido a la Popular cuando he tenido 10, 11, 12 años, después me tocó debutar, pero sí, después tengo el más chico que sí arrancó en Gimnasia Irma Mendoza infantiles, pero ahora es Tombino. Entonces, Claro. es un quilombo la familia. Damián, agradecerte por la comunicación, desearte todos los éxitos a vos, a todo Talleres, de cara a lo que va a ser este final de campeonato, torneo, clausura. Y bueno, estaremos a la comunicación. Bueno, muchas gracias. La verdad que, como siempre digo, no hay nada más lindo que hablar de fútbol, que intercambiar ideas, de conocernos, y la verdad que fue un placer. Te mandamos un fuerte abrazo y muchos éxitos. Éxitos, abrazo grande. Abrazo grande, nos vemos.
Bueno, ahí hablábamos con Damián Tello, arquero de Talleres de Remedio de Escalada, equipo que marcha líder en el torneo clausura de la Primera Nacional del fútbol argentino. Nosotros vamos a un pequeño corte, y enseguida volvemos. Todavía tenemos que hablar de la selección argentina. Hoy juega su primer partido de las eliminatorias frente a Ecuador. También tenemos, ahí vamos a estar debatiendo algunas cositas, vamos a jugar un rato también, así que nada, nos esperan bastantes cosas por hacer acá en Poteros y Plaza. Así que un pequeño corte y enseguida volvemos.
Regresamos a Potreros y Plazas, después de lo que fue la entrevista ahí con Damián Tello, muy linda, ¿eh? La verdad, espectacular. Me reí mucho, me reí mucho. Espectacular, sí. Muy buena, muy buena. Muy buena, y bueno, desearle todo lo mejor a la gente de ahí, de Talleres de Remedios de Escalada, lo que es esta parte final del campeonato, ahí compitiendo tanto con Argentino de Quilmes, con San Miguel como colegiales. Bueno, San Miguel hemos tenido, ¿no? Gente de San Miguel acá, hemos traído suerte también a gente de San Miguel, ayer cosa que, bueno. Tuvimos a su técnico. Sí, a su técnico, y al principio del año habíamos tenido a Lucas Escarnato, que claro, es el capitán y goleador de San Miguel, que bueno, no está jugando ahora porque sufrió una grave lesión. Pero bueno, trajimos suerte a la gente de San Miguel. Por ahí le traemos ojalá suerte también. Ojalá sea el mismo caso, ¿eh? Ojalá que le traigamos suerte también a la gente de Talleres de Remedio Escalada. Pero bueno, hoy juega la selección argentina. Comienzan las eliminatorias sudamericanas. Ahí está. Qué grande, Dick. Ahí, debut frente a Ecuador. Hoy, 21 horas en el estadio más monumental. Comienza el camino a la próxima Copa del Mundo. Comienza, la verdad. Ay, Dios, me gustó la conferencia de prensa que dio Scaloni ayer, hablando justamente sobre eso, ¿no? Como que está bueno lo vivido. Sí. Que pero está bueno lo que se ganó, pero página hay que darle siguiente. Hay que la página, a pensar en lo nuevo. Y apuntar a ganar, sí, apuntar a ganar. Me encanta que tenga esa mentalidad. ¿Cómo es esto? Creo que ya hay un equipo casi confirmado, que sí, si querés sí, lo sí, repasamos. Sí. En principio sería el Dibu en el arco. Sí, bueno, Martínez, no, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, uh-huh, la defensa. De Paul, McAllister y Enzo Fernández, que está debutando en la eliminatoria. Sí. Porque sus únicos partidos oficiales, sus únicos partidos oficiales fueron en el Mundial. Sí. Qué locura. Bueno, dijimos De Paul, Enzo Fernández, McAllister. Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Uh-huh. El 11 titular. Bueno, hoy estábamos hablando con gente del municipio de Escobar, que justo me nombraron lo de la selección, y le estaba por decir a la gente de Escobar que imagino contentos por Nicolás González retornando a la selección argentina, que bueno, Nicolás González es oriundo de mirá, Escobar. Sí, que Nicolás González que la está rompiendo sí, la Fiorentina. Está, rompiendo toda la está Fiorentina. A otro nivel, uh-huh, a punto de que el Bournemouth ofertó 40 y pico, casi 50 millones por él. La Fiorentina dijo que no. Tremendo. Sí, gran jugador. Bueno, la Fiore que está plagado de argentinos, ¿no? Sí. Lucas Martínez Cuarta, Lucas Beltrán. Se fue el nombre del chico de Rosario Central. Infantino, Gino Infantino. Uh-huh. Así que nada, plagado de argentinos. La Fiore, que bueno, grandes recuerdos de argentinos tiene la Fiore. Y sí, la verdad que sí. Uno en particular, sí, ¿no? Sí, sí. El batigol. Ajá. Pero bueno, como bien lo decías vos aquí, ayer Scaloni dio una conferencia de prensa, habló de muchos temas y bueno, habló principalmente de este, ¿no? Porque bueno, se vienen las eliminatorias, el próximo año hay Copa América y bueno, esta selección que se acostumbró a ganar porque ganó todo lo que jugó en este último tiempo y bueno, veremos cómo se toma eso, ¿no? Porque también es un gran peso defender la cantidad de títulos que tienen que defender. Así que veremos cómo se toma eso la selección argentina. Pero bueno, hoy comienzan las eliminatorias contra un rival fuerte también, como lo es Ecuador, que es mundialista también. Viene de hacer un gran mundial con Gustavo Alfaro como entrenador. Hoy tiene otro entrenador, pero sigue teniendo una gran selección con muchos buenos jugadores. Y una eliminatoria sudamericana que también vamos a estar hablando sobre eso es que tendrá más cupos, ¿no? Para este año. Sí. En torno a lo que bueno van a ser los cambios del mundial con más participación de selecciones. Sí, sí, un Ecuador que arranca último en las eliminatorias. Casualmente no con la misma cantidad de puntos que el resto, ¿sí? Con menos 3. Ah, sí, es verdad, por la sanción que habían recibido. Claro, de Byron Castillo, uh-huh, que al final ni siquiera fue. Sí. Pero bueno, ahí está. Arranca con menos 3 puntos, que creo que en estas eliminatorias, teniendo en cuenta que hay 6 clasificados sí. y un repechaje, no creo que le pese demasiado. Pero sí, una linda primera fecha le toca a Argentina, un buen rival para saber en dónde estamos parados. Es como una buena medida, me parece que es un rival que va a exigirlo a la selección argentina. Y bien, como decías, ser campeón vigente de todo, sí. No solo que te pone una vara alta individual o personalmente, sino que todos los equipos te van a querer ganar. Sí. Hoy Ecuador le va a salir a comer los tobillos a la selección argentina. Y todos le van a querer ganar a la selección porque es actual campeona. Quizás en un par de fechas, si la cosa no va tan bien, se diluya un poco, pero no hay motivos para creer que no le vaya bien. Así que creo que va a ser una cuestión que se sostenga a lo largo de toda la eliminatoria. Pero bueno, la ilusión está intacta, ¿no? Vamos por la cuarta. Vamos por la cuarta. Comienza el camino. Yo tengo la fe, ¿eh? Total.
Bueno, una eliminatoria que hoy también tendrá Paraguay frente a Perú, 19:30, 20 horas Colombia frente a Venezuela, Sí. Argentina frente a Ecuador, bueno, el plato fuerte del día de hoy, y bueno, mañana juegan Brasil y también juegan Uruguay sus partidos, Uruguay que va a estar jugando frente a Chile, lindo partido también, 20 horas, Partidazo ese. 21:45 Brasil frente a Bolivia. Bueno, Uruguay que, sin salirnos tanto de tema, igual corresponde a las eliminatorias, va con un recambio importante. Sí, con Bielsa en el banco, ya sin Suárez y sin Cavani, que, bueno, más Suárez que Cavani ha tenido declaraciones un poco polémicas, ¿no? Como recriminándole el no llamado. Más bien Cavani, la verdad es que yo leí las declaraciones, no los vi, entonces no sé el tono con el que las dijo, pero fuera era como más calmo lo del jugador de Boca. Pero sí, un recambio generacional muy grande que ya era necesario. Para mí, incluso en el último mundial, muchos jugaron gratis. Su mundial 2022, su Qatar 2022, fue nuestro Rusia 2018, con muchos jugadores que ya no estaban para la selección y que jugaban por el peso propio que tienen, por el nombre o por la historia. Así que, bueno, un recambio generacional encargado por uno de los mejores técnicos para ese tipo de cosas, ¿no? Para implantar una nueva idea, para empezar a crecer desde lo futbolístico. La verdad que yo le tengo mucha fe a este Uruguay. Con Bielsa, yo creo que pueden hacer cosas muy buenas, porque aparte Bielsa, salvo aquel momento en el 2002, que no nos lo podemos olvidar nunca, en selecciones siempre le ha ido bien. Sí, un recambio importante que, bueno, imagino como figura estandarte de esta nueva camada de jugadores, bueno, Darwin Núñez. Sí, o el chico este que fue al PSG, Ugarte. Ugarte, Ugarte, ni bueno, hablar de. Bentancur creo que es el quizás tiene más experiencia, Valverde. Sí, claro, Valverde. Ni hablar de Diarrascaeta. A ver, juega en el fútbol sudamericano, pero en el último mundial fue el mejor jugador de Sí, Uruguay. sí, sí. Sí, yo creo que el cambio también iba de Uruguay, me parece que iba también por el lado del estilo de juego. Sí. Porque obviamente a ver, sin desmerecer a lo que hizo el maestro Tavares, ¿no? Hizo grandes cosas en Uruguay, llegó a ser a la selección semifinalista de la Copa del Mundo del 2010, pero venía como un sistema tan implantado que me parece que esta generación que ya se estaba metiendo con Valverde, con Bentancur, Sí, otro fútbol. era para otro tipo de fútbol. Sí, que el Tornado Alonso no supo imprimirle, para mí, en el poco tiempo que estuvo en la selección, no supo imprimirle el fútbol que quizás puede jugar esta selección uruguaya con Araujo, el que juega en la defensa, digamos, el del Barcelona, que está muy bien, algunos laterales como Viña u otros que juegan en Europa. Tenés ahí los tres volantes centrales espectaculares que tiene hoy, que ahí justamente con Valverde, con Ugarte y con se me fue el nombre ahora en este momento, Bentancur, ahí está, la delantera con de Arrascaeta, con Darwin Núñez. Creo que se puede practicar otro fútbol, aparte con un de Arrascaeta en el nivel que está, que hace años o hace tiempo viene siendo top 2, top 3 jugadores de Sudamérica, sin Un dudas, crack. sin dudas, mega crack de Arrascaeta. Aparte del arquero que tiene Uruguay. Sí, bueno, claro, Rochet, un arquerazo. Creo que, bueno, es un cambio necesario. Es un cambio necesario. Con Valverde, Betancourt y Ugarte, no podés jugar a la garra charrúa. Quizás si lo mejor que tenés es Torreira, bueno, sí, Torreira, Ugarte, a raspar y a meter en el medio, pero con los otros dos, con Betancourt y con Valverde, tenés que jugar un fútbol más ofensivo. No, 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 no te la puedes, no te puedes cerrar a ese juego rocoso histórico siempre de Uruguay que le ha traído tantos beneficios. Es un buen momento para cambiar, un gran técnico para hacerlo, un gran recambio generacional que está teniendo, justamente con estos que nombramos, que son muy jóvenes. Darwin Núñez es muy joven, el único que quizás no lo es tanto puede ser de Arrascaeta, pero debe tener 27, 28 años. Y está el chico que juega en el Manchester United también. Pelistri, sí, Pelistri. ¿Cómo se llama el que juega en Peñarol también, que juega de extremo? Bueno, que lo quiso Boca hace no mucho tiempo, no mucho tiempo. Bueno, tiene jugadores jóvenes muy interesantes Uruguay, la verdad. Bueno, son campeones del Mundial Sub-20, ¿no? Digo, partiendo de esa base, creo que es un gran momento para que agarre un técnico como Bielsa. Bueno, el cambio generacional que también va a dar de a poquito en Argentina, ¿no? Creo que con Sí. esta última lista que dio Scaloni, con lo que ya se venía hablando también
Después de lo que fue la Copa del Mundo, tenemos a Alejandro Garnacho, que es el principal recambio, el abanderado de lo que va a ser este recambio que va a tener Argentina. Seguido, obviamente, de otros jugadores, como el caso de Facu Buonanotte. Hemos visto también muchos chicos en esta última etapa, en lo que fueron las categorías inferiores de la selección, en la sub-20, la sub-17. Quizás más la sub-20, que son los que están más cerquita de lo que sí. Es la mayor. Valentín Carboni. Nicolás Paz, Paz. Que lo vimos en lo que fue Luca el sudamericano, no en el mundial. Luca Romero, que tuvo un nivel extraordinario en lo que fue la Copa del Mundo. Sí, Nico Paz, que está jugando muy bien en el Real Madrid Castilla. El Real Madrid Castilla, sí. Tiene la 10 en el Real Madrid Castilla. Es habitual suplente en la primera del Real Madrid, o sea. Bueno, tenemos una base interesante. Bueno, Senesi, que no sé cuántos años tendrá ahora, pero tendrá 26, 27, tampoco sí. No mucho más. Buen nivel el Senesi. La está rompiendo en la Premier. El Licha Martínez, que no es muy grande. El Cuti Romero tampoco. Sí, sí. No, yo creo que la defensa argentina es lo... Sí, quizás lateral izquierdo. Lateral izquierdo, no se me ocurre así rápido. Hoy, bueno, tenés a Barco, ¿no? Uh-huh. Que puede... Que si progresa como corresponde o como se espera, puede llegar a ser un buen valor ahí en el lateral izquierdo. En el lateral derecho lo tenés a Molina, que es de los mejores, si no el mejor lateral derecho de la liga española. Digo, bueno, el Dibu es más grande, pero tiene 31 años recién cumplidos y la carrera de los arqueros sabemos que se extiende un poquito más. Yo creo que hasta los 36, 37 años va a tener una carrera muy, muy importante. Qué sé yo, la verdad que sí, va a haber un recambio, pero creo que el recambio ya empezó fuerte con la de Scaloni. Sí. Si vamos al caso, De Paul es el más experimentado de los tres volantes centrales hoy. Sí. Y tiene 27, 28 años. O sea, no. Después lo tenés a McAllister con 24, Enzo Fernández con 21. Digo, es una selección muy joven. Una selección muy joven y que, bueno, tiene también chicos que son más jóvenes aún, muy prometedores dando vueltas por Europa. Entonces creo que bueno, si Scaloni sabe aprovecharlo, sabe manejarlo, si se le da el espacio, se le da el tiempo, creo que puede construir algo muy, muy, muy interesante de acá al futuro. Sí, sin duda. Lo Argentina que cuenta con jugadores muy jóvenes, la delantera, que bueno, tenemos delanteros para rato, con Lautaro, con Julián. Y Lautaro que tiene 27, 28 también. Uh-huh. Y bueno, Julián que tiene 22 años. Sí. O menos puede tener Lautaro, ¿no? 25, capaz. Quizás. Bueno, ahora se le suma a Lucas Beltrán también, un delantero que la rompió toda en River, que ahora, bueno, dando sus primeros pasos en Europa. Argentina cuenta con varios jugadores en todos los puestos que tienen 26. Muy 26 años Lautaro. Muy joven también Lautaro. Sí. Le quedan dos mundiales. Uno más fijo. No, dos. Estamos a 3 años, 29, 33. A los 33 años sería su tercer Copa del Mundo, sí, porque Rusia no fue. Uh-huh. Lautaro que viene a romper récord tras récord en la Serie A. Creo que se convirtió. Entró en el top 10 de los delanteros extranjeros con más goles en la Serie A, creo. Sí, y creo que también entró en el top 10 de los goleadores históricos del Inter. Uh-huh. Sí, una locura. Una locura. Lautaro, el capitán del Inter, que se lo ve muy. Muy aplomado, muy serio, que también está nominado al Balón de Oro, sí, ¿no? Sí. Que con no es poca Julián, cosa. Julián, Messi y el Dibu. El Dibu, exacto. Dibu también, tremendo. La verdad que tenemos una generación espectacular, una selección espectacular, que como dijimos, hay jóvenes muy, muy, muy interesantes atrás. Uh-huh. Y que esos jóvenes, en un entorno ideal como lo es hoy la selección, pueden progresar muy bien. Yo, un Garnacho, en este entorno donde los otros 10... van a absorber cualquier tipo de presión, cualquier tipo de crítica y van a dejar que juegue y que Garnacho haga lo que quiera, creo que es el contexto ideal para que explote, para que el bichito termine explotando en la selección y termine siendo un jugador vital. Vital. Él, Luca Romero, Nico Paz, Valentín Carboni, cualquiera que hoy quieras poner va a andar bien porque creo que el entorno es el ideal. ¿Te animás a tirar un resultado para hoy? Sí, me animo. 2-0. 2-0. Sí. Yo sumo uno más. 3-0. 3-0. Yo un 2-0 con goles de la Pulga y el Toro. Uh-huh. ¿Te parece si hacemos, digamos, un poquito de predicciones de equipos que pueden ir al Mundial? Sí, obvio. Yo creo que Argentina, Brasil y Uruguay van seguro. Parece que los tres. Lugar asegurado en lo que es quizás un top 4. Sí. Y en ese top 4 me animo a sumar a Ecuador. ¿A Ecuador? Sí, yo a Ecuador también lo sumo, sin dudas. ¿Cuatro?
Y Sí, el quinto. A ver, vamos en orden. Yo en mi orden, Argentina, Brasil, primero, segundo, como sí. quieras, cómodos, clasificados un par de fechas antes. Tercero, me animaría a decirte Ecuador, yo. Cuarto, Uruguay. Quinto. Mira, quinto te diría. Qué difícil, ¿eh? Quinto iría por Paraguay, por el mellizo Barros Esqueloto, que me cae muy bien, porque tiene un par Para, de jóvenes interesantes. sí. Julio, bueno, a la cabeza con Almirón. Almirón, Enciso, Sosa, que la está rompiendo en Talleres. Tenés algunas cositas. Después de eso yo pondría a Perú, pero solo porque Perú es una selección que por más que no tenga buenos jugadores, siempre anda bien. Y después de eso me podría animar a... un Colombia. Pasa que Colombia le cayó un montón en los últimos Sí. años. Le cayó un montón. Sí, Yo creo sí, que entre Colombia. A ver, Colombia y Chile para mí están Paraguay ahí. es una selección que tiene jugadores muy buenos, pero no es una selección que me termine de convencer siempre. Bueno, a mí me gusta, ¿eh? Sí. Tiene buenos jugadores. Este Enciso anda bien. Sí, sí, El sí. central ahora de Palmeiras. Eso que tengo sangre paraguaya yo, ¿Cómo se pero siempre quiero que llama? Paraguay gane igual también. El central de Palmeiras que quiso tanto Boca. Gustavo Gómez. Gustavo Gómez, que anda muy bien. Bueno, en defensa Paraguay siempre es un equipo muy sólido. Sí. Y adelante tiene estos, Enciso, Almirón. Son jugadores muy, muy interesantes. Sanabria, creo que es el que juega en el Torino. Ah, sí. Antonio Sanabria. Antonio Sanabria, son jugadores muy, muy interesantes. Sí. Yo Paraguay también la meto dentro del Mundial. Estoy, bueno, yo voy 5 ahí. Y estoy entre Chile y Colombia como parece sexto lugar Sí, de directo, ¿no? sí. Para mí me animaría a poner a Colombia. Y Colombia, sí, y Perú por repechaje. Para mí quedan afuera del Mundial Chile, Venezuela y Bolivia. Chile, Venezuela y Bolivia. Para mí quedan afuera Bolivia y Venezuela, sin dudas. Creo que son las dos selecciones más débiles. Te diría que hoy Venezuela ha pasado a Bolivia Sí. como selección más fuerte, digamos, de las débiles. Lo que tiene Bolivia es que juega con la altura. Entonces, los partidos local en general son victorias o no son derrotas muy abultadas. Bueno, nosotros jugamos contra Bolivia el martes que viene. En La Paz. Sí. Bueno. Y sí, para mí Venezuela, Bolivia y Chile quedan afuera. Chile, sí. Más allá de que Chile también tiene jugadores interesantes, ¿eh? Sí. Pero creo que no se ha hecho el recambio a tiempo. No hay tal recambio tampoco. No hay jugadores No, chilenos no. hoy al nivel de lo que fueron las viejas glorias. Creo que hoy el abanderado de la selección de Chile, sacando a Alexis, que volvió al Inter, pero que es un Alexis que no le queda mucho, y a Vidal, que también está jugando en el fútbol de Brasil, creo que hoy el abanderado es Ben Brereton, ¿no? Que hizo un cambio de club hace poquito. Sí, pasó del Blackburn Rovers al Villarreal. Pasó libre, si no me equivoco. Sí. Un jugador interesante, pero que nada, si nos vamos de esos tres jugadores y pone Claudio Bravo, que hoy creo que sigue en el Betis, si no me equivoco. Sí. Pero después, ¿qué tenés? Maripán, no sé si sigue jugando en el Mónaco. Eric Pulgar en su momento ya había vuelto al fútbol brasileño, creo. O no sé si estaban dando vueltas por el fútbol turco. Digo, son jugadores que han caído mucho. Hoy no sé, no veo grandes figuras. Si alguien o si a vos se te ocurre alguien ahora de la selección de Chile que me estoy olvidando, pero... No, no. Sé que hay un par de chilenos en lo que es el fútbol mexicano, pero después poco y nada. Sí, De, no, porque, no. porque no. A ver, pasa que con Chile pasamos de una generación dorada, que nos ganaron dos finales de Copa Sí, una América, generación espectacular la de Chile. que tenía jugadores. Vidal rompiéndola toda en el Bayern Múnich, que la rompía toda en la Juventus. Teníamos un Alexis Sánchez que tuvo un tiempo en el Barcelona, que después era figura en todos los En el clubes de Arsenal, Europa. me animaría a decir que fue top 2, top 3 jugadores de la Premier Sí, cuando sí, jugó en el sí. Arsenal. Veníamos de una. Bueno, caso Isla, Isla, Bueno, Mena.
jugadores que la rompían toda en el fútbol europeo. Sí. Y hoy no tenés un jugador chileno muy destacado Sí. en las principales ligas europeas, que es donde uno mide siempre la vara. Sí, mira, no sé cómo. No sé si ya arrancó la Liga Española. Sí, arrancó, está, digamos. No Sí. sé si ya empezó a jugar, perdón, no arrancó la Liga Española, sino arrancó a jugar este chico, Ben Brereton, en la Liga Española, porque no estoy teniendo información sobre él, no está destacando demasiado en información, digo. No sé, no sé, porque aparte saltó de una segunda división. Es cierto que el Villarreal ya lo había hecho en su momento con Arnaud Danjuma. Pero está jugando Brereton. Ingresó el otro día en el último Ingresó partido de del suplente. Villarreal, que fue la derrota frente al Cádiz por 3 a 1, donde sí, ingresó en el segundo tiempo. Bueno, un Villarreal que se quedó sin técnico ahora. Particularmente se quedó sin técnico. Quique Setién era el técnico y Sí. quedó. Lo echaron por los malos resultados. Creo que tuvo una victoria, un empate y tres derrotas, si no me equivoco, en la Liga Española. Y que lo buscan a Raúl González Blanco, técnico del Real Madrid Castilla. Bueno, veremos si Raúl González lo hace jugar a Brereton, si no. Digo, no sé, no sé, no sé. La verdad que hoy la selección de Chile me parece una incógnita total, porque los jugadores emblemas ya están grandes. Sí. Y el recambio todavía no es tan fuerte, digamos. Los jugadores que vienen de atrás no marcan el terreno. No siento que estén marcando el terreno, no siento que haya nada por lo cual emocionarse mucho de acá al futuro. Sí, no, sí, coincido totalmente porque, bueno, como dijimos, no hay como una figura clara donde te puedas como agarrar para Sí. delinear un futuro de Chile. Sí, al mismo tiempo, a ver, Perú es una incógnita, digo. Últimamente anduvo bien en selecciones, pero con el Tigre Gareca. Hoy en día ya no está más el Tigre. Después, bueno, Venezuela también es una incógnita para mí, porque ha hecho grandes trabajos en el sub-20 hace no mucho tiempo, que después no se vieron reflejados en la selección mayor, pero que quizás un tiempo más avanzado hacia acá puedan realmente explotar esos jugadores. Entonces, ¿quién dice Venezuela no termina haciendo un gran papel en las eliminatorias? Ya que hay tantos cupos Sí, sí, para el sí. Mundial, Es digo. una buena oportunidad para aprovechar Es para una las buena oportunidad elecciones. para Venezuela de aprovechar, es una buena oportunidad así para Chile para volver, para Colombia para volver, para Paraguay. Digo, son grandes oportunidades. Lo que sí queda claro para mí que hoy en día hay cuatro selecciones que están muy por encima del resto. Sí. Tres por futbolistas y una por historia, y uno por historia, por técnico, que creo que es Uruguay, que tiene futbolistas muy buenos también, pero creo que Ecuador hoy tiene un nivel de futbolistas, al menos los más importantes, que está muy bien, muy bien. Encima muy jóvenes. Muy jóvenes, tenés a el que traspasaron por ciento y pico millones, Caicedo, Moisés Caicedo, tenés al central que jugaba en Talleres, Piero Hincapié, tenés al jugador este también que jugaba en el Brighton, Jeremy Sarmiento. Digo, ahí tiene muchas cositas, tiene al ecuatoriano que la está rompiendo en el Inter, en Valencia. Que fue goleador de Ecuador en el Mundial, que fue goleador de la Liga Turca la temporada pasada. O sea, hay jugadores de Ecuador que están a un nivel muy alto, a un nivel muy alto, muy, muy, muy alto. Entonces creo que ahí es una selección que puede llegar a aprovecharlo bien, más que venía trabajando bien con Alfaro, el técnico español este, que es el que estaba en Independiente del Valle, ha hecho un gran laburo. O sea que creo que es un buen nombre para trabajar con todos estos jóvenes. Creo que estas cuatro selecciones hoy se alejan del resto. Obviamente no nombré a Argentina y Brasil porque está claro, ¿no? Que son las dos más fuertes, por nombres, por funcionamiento, por todo, por todo, por todo, por estructura, por historia. Pero sumando Ecuador y Uruguay, el resto para mí, sinceramente, es una gran incógnita. Sí. Hasta me animaría a decirte que Bolivia es una incógnita, porque ante selecciones que hoy en día están de capa caída, como Colombia, como Chile, para Bolivia, tener la fortaleza de la localía puede llegar a ser un comodín espectacular para soñar con una posible clasificación. ¿Qué sé yo? Digo, ¿quién dice mañana Colombia se despierta siendo la misma Colombia de hace 8 años y es una maquinita? No lo creo, no lo creo. Pero bueno, para mí hoy hasta Bolivia tiene chance de clasificar al Mundial. Bueno, cerramos tema eliminatorias. Repasamos hoy Argentina 21 horas. Va a estar jugando frente a Ecuador. Debut en lo que son las
eliminatorias sudamericanas, bueno, rumbo a un lugarcito en lo que va a ser la próxima Copa del Mundo, que bueno, ya entramos nuevamente en clima mundialista. Qué lindo. Otra vez locura, en clima mundialista. Entender. Así que bueno. Algunos resultados de hoy también en Europa: victoria Finlandia, 1-0 frente a Kazajistán. Sí. Empate de Lituania 2-2 frente a Montenegro. Francia ganó 2-0 frente a Irlanda. Países Bajos ganó 3-0 frente a Grecia. Victoria de Polonia 2-0 frente a Islas Feroe. Perdón, Países Bajos ganó 3-0 frente a Grecia con un gol del Bobo. Sí, con un gol de Warshot. Polonia 2-0 frente a Islas Feroe. Empate 1-1 de República Checa frente a Albania. Hungría ganó 2-1 frente a Serbia. Dinamarca 4-0 frente a San Marino. Y Eslovenia 4-2 frente a Irlanda del Norte. Esto igualmente no es eliminatoria rumbo a Mundial en Europa. Es eliminatoria rumbo a Eurocopa del próximo año en Alemania. Así que nada, ellos se entrarán en clima mundialista una vez terminada la Eurocopa, me parece. Sí. Aparte, al ser eliminatorias, tanto para la Eurocopa como para el Mundial, recordemos que siempre hay selecciones clase D, diría. Kazajistán, Islas Feroe, Albania, que bueno, se llevó un buen empate contra la República Checa, San Marino, Irlanda del Norte, digo, son selecciones que acá en Sudamérica salen últimas cómodas en las eliminatorias. Sí, seguramente. Aquí te propongo un debate para el día de hoy. A ver, me gustan los debates. Te propongo un debate. Sabemos que Messi es quizás por excelencia el argentino con mejor carrera en Europa. ¿Con mejor qué? Carrera en Europa. Sí, sin duda. Ganador de múltiples balones de oro. Sí. Va camino quizás a uno más. Uh-huh. Campeón de Champions, campeón de ligas en España, ligas en Francia. Hoy ya quizás en la parte final de su carrera. Pero te propongo un debate. ¿Cuál es el otro argentino que le sigue a Leo Messi en torno a lo que fue su carrera, su trayectoria en el fútbol europeo? Bueno, para mí se puede clasificar en diversos digamos parámetros, ¿no? Si vamos al tiempo sostenido en Europa al más alto nivel, creo que no hay ninguna duda que es el Kun Agüero, ¿no? Yo lo pondría el Kun Agüero. Sí, digamos, por nivel de la liga, el nivel del equipo en el que jugaba y porque haya sido tan regular tanto tiempo, creo que es el Kun Agüero. Después podemos hablar de ídolos de clubes importantes de Europa. No sé si me estás hablando de jugadores más actuales o puede ser cualquiera no, en la historia. No, en torno a lo que es, te lo proponía desde ese lado, porque uno lo pone a Leo como el principal, pero en el último tiempo hemos tenido al Kun Agüero en el Manchester City, destacándose, a Di María, que también una carrera tremenda por Europa. Sí, Di María que solo fracasó, por así decirlo, en el Manchester United. Después en todos los lugares que estuvo en Europa, la rompió. Hoy en el Benfica la está rompiendo, hace goles todos los partidos. Pero que pasó por clubes muy, muy, muy grandes. Si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, tenemos carreras como la de Hernán Crespo, que a donde iba hacía infinidad de goles. En el Chelsea, en el Milan, en el Inter, tuvo una carrera espectacular. Sí, podemos hablar de Aymar, también ídolo en todos los clubes donde pasó por Europa, tanto en Benfica como Valencia, como Zaragoza. Creo que sí. Gabriel, Diego Milito también. En el Zaragoza la rompió, en el Génova la rompió, en el Inter la rompió, méritos para Balón de Oro inclusive. Zanetti en el Inter también, ¿no? Zanetti en el Inter, Mario Alberto Kempes, si nos vamos más atrás, ¿no? También ídolo en el Valencia, en una época donde era mucho más difícil destacar en Europa y quizás no había tantos argentinos. Sí, creo que hay muchos jugadores que han hecho una carrera muy similar a la de otros, ¿no? En Europa. No quiero dejar a olvidarme de ninguno, pero uno se va a olvidar obligatoriamente de un montón. Puedo también hablar de, a nivel clubes un poquito más chicos, Pablo Zabaleta, ¿no? Pablo Zabaleta que la rompe en el Español de Barcelona, jugando como volante por afuera. Termina llegando al Manchester City, reformulando su carrera a lateral. Después termina una carrera en el West Ham United, también muy, muy reconocido por los hinchas. Carlos Tevez, ¿no? Sí. Carlos Tevez, que en el West Ham la rompió, en el United la rompió, en el City la rompió, en la Juventus la rompió. Digo, son muchos. Si yo tuviese que quedarme con uno solo... qué difícil, ¿eh? Yo me quedaría... Yo estoy entre el Kun,
porque tuvo mucha continuidad en el Claro. City y aparte estamos hablando de quizás la mejor liga a nivel europeo. Es el máximo goleador extranjero en lo que Sí, es la Premier. Goleador e ídolo total del Manchester City, sí. que quizás hace ya tiempo es top 10 de equipo en Europa. Hoy es top 1, lo podríamos decir, Sí, pero top 2, top 3, ponele. top, sí, top 3 Pero, o seguro. sea, podés discutir que sea top 1, Sí. pero no top 3. Después lo que es, pero el tiempo que estuvo el Kun, era un equipo que se colocaba entre quizás los 10, 15 mejores equipos del mundo. Sí. Lo de Di María también es destacable. Yo creo que lo de María también es destacable en torno a lo que es carrera, por, como vos lo dijiste, ¿no? Estuvo siempre mucho en muchos clubes importantes. Y eso es lo mismo que me da con Tevez. Son dos que tuvieron gran trayectoria, Sí, pero en creo clubes que grandes. en clubes grandes, pero lo que a mí me más como que le siento que le saca un plus más el Kun es que siempre lo hizo en un mismo club casi a Claro. lo Leo. Bueno, uno que va en camino a la carrera, una carrera similar del Kun es Lautaro Martínez, ¿no? Que ha llegado al Total. Inter y desde que llegó no ha parado de crecer, 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 crecer y crecer. Y nada, hoy es capitán del Inter con Sí. 26 años. Estamos hablando también de una bestia del fútbol europeo. Bueno, Icardi ha tenido una carrera espectacular también, ¿eh? Sí. Formado en la Masía, después la rompió en la Sampdoria una temporada, termina llegando al Inter, se vuelve capitán, uno de los 10 máximos goleadores de la historia. Lo pagan una fortuna en el PSG, donde no le daban muchas chances y cada vez que entraba hacía goles, 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 goles. Ahora en Turquía creo que lleva 30 goles en 33 partidos, una cosa así. En el equipo más grande de Turquía, qué sé yo, sí, yo si tengo que elegir uno, me El quedo con Pipa, el Kun. mención especial para el Sí, Pipa también, perdón, ¿no? no, yo no lo nombré al Pipa, pero el Pipa, infinidad de goles en el Real Madrid, Sí. máximo goleador en una temporada en el En un Real Calcio Madrid donde corría por detrás de Cristiano y Ronaldo, de Benzema. Benzema. Sí, 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 Sí. sí. Y que siempre arrancaba la temporada con un pie afuera del equipo y terminaba siendo titular. Sí. Que después, bueno, lo que tiene Higuaín, que su último paso por Europa no fue bueno. Sí. Su temporada en el Milan, su temporada en el Chelsea y su última temporada en la Juventus no fueron nada buenas. Entonces creo que ahí empaña un poquito la carrera, porque creo que la del Kun Agüero ha tenido una última temporada en el City medio plagada de lesiones, que no fue mala solamente por el fútbol, sino que por las lesiones. Y en el Barcelona no podemos evaluar. Hizo un gol en un clásico, pero terminó con el problema de la cardiopatía. Entonces, creo que es más regular lo del Kun Agüero. Sí. Más regular lo del Kun Agüero, porque aparte, el Kun Agüero, desde que llegó a Europa, la rompió. Sí. Inclusive, si lo comparás con Di María, creo que el Kun Agüero no ha tenido ese año que tuvo Di María en el United. Ese año malo, digamos. En el Atlético Madrid y en el City, desde el momento en que llegó, se cansó de hacer goles. Se cansó de hacer goles, de jugar bien, de mejorar al equipo. Sí, creo que puede ser el Kun Agüero si no consideramos a Alfredo Di Stéfano como argentino, ¿no? Porque si no, creo que no hay ninguna duda que el número 2 después de Messi en Europa es Alfredo Di Stéfano. No, no, total, 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 pero tomemos quizás un poquito más la actualidad y yo creo que Sí, en la actualidad el Kun Agüero. me parece que el Kun Agüero detrás de Leo ha tenido una carrera espléndida en el fútbol europeo. Jueves de fútbol 11. Jueves de fútbol 11. Qué divertido, Con ¿cómo que un no? jueguito nuevo, ¿eh? ¡Opa! Estuvimos chequeando con Dick que hay un jueguito nuevo en la O página de sea que vamos a fútbol jugar 11. dos jueguitos mínimo. Vamos a jugar dos jueguitos mínimo. Qué divertido, cómo me gusta, ¿eh? Empezamos primero con el clásico, que es el de adivinar el jugador según los equipos, los jugadores que nos vayan poniendo, que es el que está al lado que dice Bingo, Dick. Digamos, fútbol 11 link. Así es. Bien. Así que vamos a adivinar el primer, bueno, el jugador de hoy en día. Veremos quién nos toca. Y la Bien. primera pista que tenemos es André André Gómez. Gómez. André Gómez es que se llamaba, ¿no? El que jugaba en el Barcelona, Everton. A ver, André Gómez. Muy poca pista igual. Muy poca pista. ¿Portugués? Portugués, ¿sí? Yo primero que quiero ver es si se cruzó con alguno de la Roma. Porque la Roma es clave. Te voy a decir Renato Sánchez.
¿Puede ser? Puede ser. Portugués de la Roma. Qué sé yo. Hoy juega en la Roma, pero en la selección de Portugal se lo habrá cruzado. Sánchez, creo que con. Ahí va. ¿No? No existe Renato Sánchez. Bueno. Bueno, probemos con otro nombre, a ver. Bien. Otro. Bueno, podemos decir Leo Messi. Sí, Messi, había pensado Messi. Cristiano también, capaz que compartieron en Portugal. Vamos con Messi o Cristiano, a ver. El que quieras, Dick, elegí vos. Messi o Messi, Cristiano. Messi. Ah, bien. Mina. Mina, Gerry Mina. Okay, o sea, es un jugador del. Puede ser un jugador del Barcelona O del de Everton. esas épocas. Ah, puede ser O también. del Everton, claro. Compartieron ambos con el en el Everton. Puede ser Richarlison. A ver. Richarlison, así como suena. Richard Lison. Así, todo seguido. Todo ¿Sabes en en qué empiezo yo? ¿Es Richarlison? ¿En serio es Richarlison? ¡Fua! ¡Qué máquina que soy, eh! Ah, sí. Lo hiciste re aburrido, sí. ¡Qué máquina que soy, eh! Aburrido, Perdón, perdón por ser tan capo. ¿Sabes en quién había pensado yo? En Jeremy Defoe. ¿Jermaine Defoe? ¿Cuál? ¿Pero en dónde jugó? Jugó en el Barcelona, el que se escribe, ¿cómo es? Deulofeu, creo que Ah, se llama. Deulofeu. Gerardo Deulofeu. Había Defoe pensado. es otro, Jermaine Claro, Defoe. Defoe es. Me había confundido. Sí. Había pensado en él. Mirá, Pensé que puede podía ser. ser esa. Pero bueno. Bueno, vamos con el nuevo entonces. A ver el que dice Bingo. Qué poquito que duró, ¿eh? Sí, duró poquito. No le dimos mucho material a Naru para el reloj. Terminamos muy rápido. Y bueno, así son los juegos. Epa. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le. You haven't started the game yet. Click here to open the modal and short and start the game. No está para Click ponerlo. here. A ver, mandale a click here a ¿No la. están las instrucciones? Ahí Ahí. en la tecla de letras amarillas. Ahí toca ahí. Ahí donde dice R, tipo Ahora Gere. doy clic. A ver. A ver. Ahí está la Bien. instrucción. Is a game into 12 players, to 12 categoría de boxes. Tenemos que adivinar los 12 jugadores, ¿será? A ver si. Ah, ya sé. Sale el jugador y nosotros tenemos que ponerlo en una de estas, en una de las Ah, categorías. puede ser. Ahí está. Puede ser. A ver, dale play. A ver. Okay. Vamos a probar entonces. Neres. Neres. David Neres. Pasa que tenemos que ver igual primero el cuadro. A ver quién fue. Brasil. Ah, no, no, no estaba David Brasil. Neres. David Neres. ¿Portugués? ¿O No, brasileño? brasileño. ¿Brasilero? ¿No jugó en el Ajax? Jugó en el Ajax, pero no lo veo ahí en el Ajax. Sí, está allá. No está al No, lado. el Mónaco es ese. ¿No está al lado del Arsenal? No, Saudi League. Ah, ok. Bien, Ah, pero David. está ahí, él. David Neres en la Liga Saudi. Sí. Lo ponemos ahí. A ver si tenés que hacer. ¿No? ¿No? Ok. Bueno, arrancamos No, conmigo entonces. skip, pone. A ver si nos tira otro. ¿Aquí? Sí, 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 sí. a ver, por ahí nos ponen otro. Sommer. Sommer. Ok. Ok. Jan Sommer, otro que no. No tengo idea. No, si no está, se puede. Porque Jan Sommer es suizo. Sí, suizo. Jugó en el Borussia Mönchengladbach. En el Dortmund. Y En el Dortmund actualmente. no jugó, no jugó en el Dortmund, sí. No, en el Bayern. No, jugó Bayern en el Múnich. Dortmund en el Sommer también. La última temporada está jugó en el Bayern Múnich. Pensé que había jugado en el Puede Dortmund. ser, puede ser antes del Gladbach. Pero no, skip también, porque no hay ninguno. Bueno, este es sencillo. A ver, ¿quién es Mesías? Neymar Neymar, Junior. Neymar. Bueno, tenemos dos opciones acá. París Saint-Germain o Arabia Saudita. Para mí, vamos con Arabia Sí, Saudita, vamos con Arabia Saudita, que que va a ser quizás más es la difícil. más complicada. Sí. Ok. Bien. Ahí va. Bien, 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 bien. Guardiola. Bardiol. Bardiol, ok. Puede ser Croacia o Croacia. Croacia. Sí, vamos con Croacia. Habría que ver cuántas vidas tenemos, ¿no? Tipo, cuántas veces podemos hacer Y skip. yo creo que es medio ilimitado. El juego quiere que ganes. Timo Werner. Werner, Timo Werner. alemán. Sí.
¿Qué dice entre el medio de Bardiol y Mónaco? Más de 80 millones de transferencias. Ah, ok. Ah. Esa era buena para Podíamos Neymar. Haber hecho esa era buena para o Guardiol Neymar, también. Uh-huh. Cristiano Ronaldo. Más de 80 millones de transferencias. Sí, sí, sí. Aprovechamos eso. Sí, mayor a 80 millones de transferencias. Uh-huh. Ahí va llegando la gente de Urban News, ahí después de sí. nosotros. Cristiano, entonces, en el que dice en 80M transfer uh-huh. entre Croacia y Mónaco. Sí. Ahí va, sí, sí. Vamos bien. Bueno, agarramos la mano entonces al juego. Sí, sí, sí. Bien. Pepe. Pepe. Máquina, Pepe. No jugó en ninguno de esos equipos. Sí, sí, sí. Sí, Skip. Skip. Oliver Skip. A ver qué sigue después. Pepe. ¿Malcolm? ¿No jugó en el PSG? ¿O en el Mónaco? No. Malcolm no jugó en ninguno. ¿No? Jugó en el. En un equipo de la liga francesa, pero uno más el Bordeaux, creo. Mm. El Bordeaux, de ahí se fue a... Casi que no jugó, o sea, estuvo presentado, pero no llegó a la Roma. Se fue al Barcelona y de ahí al Zenit. No, Skip. Y ahora está en la liga saudí. Mirá. ¿Skip? Sí. Si hubiésemos puesto a Neymar en el PSG, hoy podríamos poner a Malcolm en la liga Saudi Pro League. Nuestro querido Díaz. De Lionel Andemir, sí. Bien. Sí. PSG. Pero, sí, solamente nos queda eso. París Saint Germain. Ojalá en un futuro Nápoles, pero no lo creo. PSG. Upamecano. Dayot. Upamecano. Upamecano. ¿Ninguno? No, ninguno tampoco. Sí, porque jugó en Bayern, Leipzig y es alemán. Claro. Digo, francés, perdón. Sí, francés, perdón. Sí, tenés razón. Pero no jugó ninguno. Skip. Oliver Skip. Giroud. Giroud, Arsenal. Arsenal. Sí. Olivier Giroud. El hombre de los golazos. Sí. Que salió campeón del mundo sin marcar un solo gol. Sí. Odegaard. También era Arsenal. No hay nada. No hay opción. No. Skip. Este es máquina. Después de Odegaard, a ver quién es. Kyle Walker. Tampoco, che, es re difícil, ¿eh? Sí, no jugó en ningún caso, ¿no? Tottenham. Jugó en el Tottenham y el City, nada más. Sí, no. Es que. Ni tampoco es italiano. Está complicado el juego, ¿no? Claro. Yo creo que la gracia, hoy lo aprendimos, ¿no? Sí, pero la gracia. La gracia sería ponerle el tiempo, ¿viste? Que en un momento te decía sin tiempo, sí. 90 segundos o no sé cuánto. Como para que digamos, skip, tal, así. Bueno, después ya. Le ponemos el cronómetro. Le ponemos el cronómetro, que el mismo juego te lo deja, te da la opción del tiempo. Sí, Xavi, Xavi Simons. En ninguno de estos tampoco, no sé si en el Mónaco jugó, pero no creo. Creo que estuvo en el Barça, PSG, PSV Eindhoven y ahora Leipzig. No. Xavi Simons. Skip. Cobel. Cobel. ¿El arquero? Borussia Dortmund. Sí, Mónaco. Mónaco, a ver. ¿Es Mónaco? Creo que atajó en Mónaco, ¿no? La verdad que no, tío. No, me lo confundí. Skip. Me lo confundí con otro arquero. Skip, está complicado, ¿no? Fua. No puedo darte. Aymeric, Laporte. Tampoco. Fua, no sale nada. Skip. Este no va a ser un buen clip para TikTok, ¿eh? Abraham. Tammy Abraham. Tampoco. No. Está complicado. A ver, hacemos. Para mí después tenemos que jugar otro que sí podamos sacar para irnos con la hacemos barra. Las últimas dos y ya le dejamos a la gente de Urban News porque si no. Henderson, Liverpool. Ahí estamos en tiempo. Uy, no, si ni siquiera podemos jugar otra cosa. Henderson, echamos Liverpool y vamos con el último a ver quién sale. Qué triste retirarse así. Kulusevski. No, ninguno. Fail. Firmino. Firmino. Tampoco. Un fiasco total. Ni el tiro del último sale. No, Canté. No.
Ya, ya está. Canté tampoco, ninguno, ninguno. A menos que canté se llame Cantolotti y sea italiano. Cantolotti. Salió mal la primera prueba del bingo fútbol. ¿Se rinden? Sí, ya está. Nos rendimos y le dejamos todo. Lo dejamos a los muchachos de Urban News. Sí. El jueves vamos por nuestra revancha. Que den un mejor papel que nosotros. Vamos por nuestra revancha el próximo jueves. Ponemos el cronómetro en la próxima. Para que sea un poquito más divertido y tenga un poco más de dinámica. Y para que nuestra productora tenga... Algo. Porque ya lo arruiné en el primer juego adivinando a las dos. Sí. Pero bueno, ese se puede subir. Ahora, ¿este? ¿Qué vas a subir? Un reel de 2 segundos. Claro, este es un fiasco. Es un reel diciendo skip. Give up. Sí, claro. No tiene sentido. Así que, qué bueno. Damos por finalizado una nueva edición de Potreros y Plazas. Pueden ver nuevamente el programa siempre en YouTube. Gran programa el día de hoy, sí. Mucho contenido, gran entrevista a Damián Tello, arquero de Talleres Remedio Escalada. Estuvimos hablando Máquina. También con gente del municipio de Escobar, bueno, analizando el partido que se viene hoy para la selección argentina. Así que aquí, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene nomás. Que tengas una linda semana, Grito. Gracias, igualmente. Gran fin de semana para vos, gran fin de semana para aquí, bueno, para toda la audiencia. Quédense ahora con Urban News, con Bati en la conducción. Así que nada, gran programa seguramente para el día de hoy. Y bueno, sigan prendidos siempre a la programación de todo Views Streaming. Chau.